Hola y bienvenidos a su canal, yo soy Ferro León y el día de hoy realizaremos este hermoso toro. Acompáñame en este video. Para empezar a construir nuestro, para ello comenzaremos con nuestro hilo rosa. Estoy utilizando un ganchillo 350, vamos a meterlo, hacemos 1-2 cadenas y realizamos en nuestro anillo mágico 16 puntos altos. 2. Llevamos 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16. Aquí vamos a tomar la hebra. Normalmente la hebra de atrás es la primera hebra que vamos a jalar, porque miren, con esta hebra vamos cerrando el anillo y ya con este o con esta otra tira, bueno, terminamos de cerrarla, ya nos queda bien cerradita. Y lo siguiente que vamos a hacer es que en el primer punto que realizamos, es decir, aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos 1, 2, 3. Vamos a saltar un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Aquí hacemos 3 cadenas. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo y 3 cadenitas. Así vamos a cerrar nuestra vuelta. Nos tienen que quedar 8 orejitas. 8 orejitas así. 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en esta tira vamos a ponerlo en el primer punto que hicimos. Hacemos un punto deslizado. Y lo siguiente, hacemos un punto bajo en esta primera orejita. En la siguiente orejita colocamos 6 puntos altos. 1. 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. En la siguiente orejita colocamos un punto bajo. En la siguiente hacemos 6 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, paramos ahí, 6, en el siguiente colocamos un punto bajo y debemos de tener 4 de estas orejitas que serían nuestros pétalos. En el siguiente hacemos 6 puntos altos. Recuerden que en el anterior hicimos un punto bajo, entonces aquí tenemos 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6. En el siguiente colocamos un punto bajo, en el siguiente colocamos 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5,
6. Miren, aquí ya tenemos los cuatro, las cuatro que sean nuestros pétalos. Y aquí vamos a colocar, aquí en el primer punto que realizamos, aquí. Vamos a hacer una cadenita y vamos a voltear. Aquí, aquí en estas, alcanzan a ver estas partecitas que se están haciendo. Bueno, aquí, aquí vamos a hacer un punto bajo y tres cadenas. 1, 2, 3. Aquí en el siguiente, un punto bajo y tres cadenas. Y en el siguiente, un punto bajo y tres cadenas hasta completar 8 orejitas. Bien. Vamos a colocarlo aquí. Recuerden que hicimos un punto bajo y colocamos aquí en el primer huequito. Bueno, ahí vamos a meterlo para hacer un punto deslizado. Colocamos una cadenita y volteamos aquí en la parte de enfrente. Las cadenitas siempre las vamos a hacer atrás y aquí en el frente vamos a hacer los pétalos. Aquí en esta primera cadenita que tenemos, en esta primera orejita, en este primer arquito que tenemos, vamos a realizar 8 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. En la siguiente, en el siguiente arquito vamos a colocar un punto bajo y en el siguiente arquito realizamos 8 puntos altos. Aquí tenemos uno y solamente voy a pasar hacia este lado porque miren, es aquí donde cuadra, queda aquí entre las hojas, como nuestra rosa aquí, miren, ¿ven? Nos queda así, entonces para dar ese efecto, así lo vamos a poner. Entonces continuamos con los 8 puntos altos, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en este siguiente colocamos un punto bajo y en el siguiente colocamos 8 puntos altos y debemos de terminar con 4 pétalos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el siguiente. En el siguiente arquito vamos a colocar un punto bajo y en el siguiente arquito colocamos nuestros últimos 8 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí colocamos un punto bajo y aquí. Aquí en el primer punto que tenemos, hacemos un punto deslizado y miren, ya tenemos lo que serían nuestros 4 pétalos. Hacemos una cadenita y vamos a realizar el mismo procedimiento que ya habíamos hecho. Un punto bajo, 3 cadenas. Un punto bajo, 3 cadenas. Un punto bajo, 3 cadenas. Hasta completar nuestra vuelta, debemos de cerrar con 8 arquitos. Aquí he terminado ya. Vamos a meter por ese mismo arquito por el que comenzamos. Miren aquí. Y en este mismo arquito vamos a cerrar con un punto bajo. Con un punto deslizado, perdón.
Hacemos una cadenita y volteamos. Debemos de tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En cada uno de nuestros arcos vamos a realizar un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un punto bajo. En la siguiente cadenita colocamos un punto bajo, 8 puntos altos y un punto bajo al final. Y esto lo vamos a hacer en cada una de nuestros arcos hasta completar 8 pétalos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un punto bajo. Vamos a realizar esto hasta completar nuestra vuelta y volvemos. Ya tenemos nuestros 8 pétalos. Lo que vamos a hacer en el primer punto, realizamos un punto deslizado. Hasta el momento es así como nos va quedando nuestra rosa. Y lo siguiente que vamos a hacer es una cadenita. Y vamos a hacer los mismos 8 puntos, los mismos 8 arquitos aquí en la parte de atrás para realizar, bueno, para poder poner el color verde que simula las hojas debajo de la rosa, vamos a colocar estos arquitos. Recuerden, vamos a poner 3 cadenas. 3 cadenas y nos pasamos al siguiente. Punto bajo, 3 cadenas, así hasta completar nuestra vuelta. Aquí he completado mis 8 aros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya tengo mis 8 y voy a hacer una cadenita. Hacemos una cadenita, volteamos. Okay. Y aquí ya podemos cortar el hilo rosa. Aquí ya tenemos el hilo verde y lo que vamos a hacer, con la ayuda de nuestro ganchito, vamos a meterlo aquí. Y vamos a meterlo en donde pusimos el, por donde cerramos nuestra vuelta. Y aquí, un nudito simple. Y ahora con estas dos hebras hacemos otro nudito. Y esta es una forma de asegurar nuestro color verde. Aquí voy a cortar. Ya está aquí asegurado. Y lo que vamos a hacer es una, dos cadenitas. Hacemos uno, dos, tres. En el siguiente arquito vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenitas y aquí mismo, en este mismo arquito, hacemos 3 puntos altos. Lo que vamos a hacer aquí es una esquina. Vamos a poner 3 puntos altos, que sería aquí, esta parte que es como el centro. 3, 2 cadenas y 3, que sería nuestra esquina. En el siguiente arquito vamos a colocar 3 cadenas, 3 puntos altos. Y nos pasamos al siguiente arquito
y realizamos esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. En ese mismo punto aquí. Aquí mismo vamos a hacer 2 cadenas y realizar otros 3 puntos altos. Aquí, si lo volteamos, ya va quedando. En el siguiente vamos a hacer solamente 3 puntos altos. En el siguiente arco vamos a hacer esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Aquí ya tenemos nuestra tercera esquina, aquí hay otra esquina y aquí hay otra esquina. En el siguiente colocamos 3 puntos altos. En el siguiente hacemos esquina, 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos. Y aquí vamos a unirlo en este primer punto que hicimos, miren, aquí. Aquí ya podemos cortar el color verde. Y sacamos. Y miren, hasta ahorita, hasta este momento, solamente hemos realizado lo que es nuestra rosa. Miren, aquí está la otra rosa. Y es así, de esta forma, como nos está quedando. Ahora, vamos a pasar a realizar este granito. Ya tenemos aquí esta parte. Y lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer, pero con otro color. Hacemos 1, 2. Y sobre este mismo realizamos 3 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente. Hacemos 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente. Aquí es esquina. Vamos a hacer 3, 2 cadenas, 3. Entonces, aquí en la esquina vamos a repetir el mismo procedimiento. 3 puntos altos. Realizamos 2 cadenitas. Miren, 3 puntos altos. Disculpa, se salió. 3 puntos altos, 1, 2 cadenitas y en este mismo punto realizamos otros 3 puntos altos. Como les había dicho, miren, cómo va creciendo nuestro granny, es decir, nuestras vueltas. Primero pusimos 1, ¿okay? Un punto de 3 puntos altos. Como estamos en la segunda vuelta, ya no es 1, vamos a realizar 2 espacios de 3 puntos altos. 1, 2, esquina, 1, 2, y el siguiente es esquina. Uno, dos, y en esta misma esquina hacemos 3 puntos altos.
Vamos a continuar así hasta terminar nuestra vuelta. Y una vez que ya terminemos, les muestro cómo cerrarla. Bien, aquí vamos a hacer en el siguiente espacio. Hacemos 3 puntos altos. En el siguiente espacio, 3 puntos altos. 2, 3. En el siguiente espacio ya nos toca esquina, entonces vamos a hacer 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenitas, 3. Y hacemos otros 3 puntos altos. Así vamos a continuar hasta completar nuestra vuelta y volvemos. Una vez que ya hemos completado nuestra vuelta, aquí en el primer punto que realizamos, hacemos un punto deslizado. Hacemos, para empezar, 2 cadenas y aquí mismo hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Listo, bien. 3 puntos altos. En el siguiente, 3 puntos altos. Y bueno, ahora ya tenemos otro nuevo espacio. Y como les había mencionado, cada vuelta va a ir agregándose un espacio. Entonces, en esta vuelta realizamos 3, en la anterior 2, y en la vuelta donde hacemos esta parte verde, que serán las hojitas de nuestra rosa, bueno, solamente teníamos 1. Ya llegamos a la esquina y vamos a repetir el mismo procedimiento. Este procedimiento lo podemos realizar hasta llegar al largo deseado. Y siguiendo este mismo procedimiento, en las esquinas colocamos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y en las partes, en estos puntos laterales, por así decirlo, en cada lateral, pusimos 1, 2, 3, esquina, y vamos a seguir. Hacemos otros 3 puntos, y en la siguiente vuelta hacemos 4 puntos, y en la siguiente vuelta 5 puntos, siempre formando nuestras esquinas. Y miren, aquí es otro punto, aquí va otro punto y otro punto. Puedes darle el largo deseado a tu granny. Puedes colocar los colores, tonos distintos a cada vuelta del granny. Vamos a terminar esta vuelta para mostrarle cómo nos va quedando. Y vamos a repetir lo mismo con cada vuelta. Cerramos esta vuelta colocándolo en el punto en el que empezamos. Hacemos un punto deslizado, 2 cadenitas, lazada, y aquí realizamos 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos.
hasta el momento es así como nos va quedando nuestro granny. Aquí tenemos uno. Hacemos en el siguiente tres puntos altos. Dos, tres. Aquí tenemos dos. En el siguiente hacemos otros tres puntos altos para formar como un punto abanico o punto puff. Ya tenemos tres. Pero como les había mencionado, en cada vuelta que hacemos, vamos a ir agregando un punto más, o sea, un punto puff más, que son tres puntos altos. Miren. Lo siguiente es esquina. Vamos a realizar uno, dos, tres. Dos cadenas, hacemos tres puntos altos en nuestra esquina. Llevamos dos, tres puntos altos. En el siguiente punto colocamos 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 tres puntos altos. Y miren, así es como hasta el momento va. Ahora toca esquina, tres puntos altos, dos cadenitas y en ese mismo punto, tres puntos altos. Terminamos nuestra vuelta y regresamos para cerrar esta vuelta y continuar con una siguiente vuelta. Ya hemos completado nuestra vuelta y miren, aquí en el primer punto metemos, hacemos un punto deslizado, hacemos dos cadenitas y hacemos tres puntos altos para que se haga un punto puff. Vamos a darle el largo deseado y bueno, regresamos para poderles mostrar cómo nos ha quedado. Aquí le he dado el largo deseado. Es así como nos ha quedado nuestro granny. Vamos a cortar el cordón y lo sacamos totalmente. Aquí lo he dejado así para que no se vaya a maltratar. Miren, es así como nos queda el granny. Para realizar la copa y vamos a hacer cadenas y las cadenas las vamos a medir el largo de nuestra cadena. En esta ocasión voy a hacer una talla mediana y vamos a medir los 7.5 centímetros que es para esta talla. Tenemos 18 puntos y vamos a medirlo. Vamos a medirlo 8 centímetros. Está súper bien. Si tú quieres saber cómo empezar tu copa, bueno, de la parte de abajo del busto hasta la mitad, es decir, hasta donde se encuentra el pezón. Bueno, esa es la medida con la que vamos a empezar nuestra copa. Okay. En este caso tengo yo 18 puntos y puedes realizar ese largo y bueno, ya serían los puntos que te diera. Aquí vamos a tomar este punto, el número 18, hacemos dos cadenitas
y en el punto hacemos un punto alto. En este caso, las dos cadenitas las vamos a contar como un punto y vamos a realizar un punto alto por cada punto que tenemos. Un punto alto por cada punto que tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Tenemos 19 y vamos a hacer en este último punto 2 puntos altos. Una cadenita y en esa misma cadenita dos puntos altos. En total tenemos 21. Este aumento de dos puntos altos, una cadenita, dos puntos altos en el mismo punto, es lo que vamos a realizar en todas nuestras vueltas. Y bueno, vamos a comenzar a hacer un punto alto por cada punto que tenemos hasta llegar al final. Ya hemos llegado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 y vamos a hacer aquí en la segunda cadenita el punto alto. Hacemos una, dos cadenitas y bueno, vamos a comenzar de la parte a realizar la siguiente vuelta. Estoy colocando un punto bajo en cada punto. Muy bien, llegado al centro, mira, notamos que es el centro porque aquí hay un pequeño orificio. Es aquí donde vuelta con vuelta vamos a realizar el aumento. Dos puntos altos. Una cadenita y dos puntos altos. Y continuamos haciendo punto alto por cada punto hasta llegar al final de nuestra vuelta. Ya he llegado a este punto de la parte de abajo y lo que vamos a hacer son dos cadenitas, volteamos y comenzamos a hacer un punto alto en cada punto. Un punto alto en cada punto.
Les voy a dejar. Vamos a realizarlo hasta llegar a la parte del aumento. Ya hemos llegado aquí donde en la vuelta pasada hicimos el aumento. Vamos a realizar aquí un aumento. Una cadenita y aquí realizamos un aumento. Y continuamos colocando un punto alto en cada punto que tenemos. Bien, aquí ya tengo una copa avanzada. Quédate una copa avanzada. Y bueno, es así como nos debe de ir quedando. Si se fijan, es la vuelta del centro y una vuelta y una vuelta a derecha y al revés. Y ya el último como un toque. Bueno, vean, como para que tome esa forma curva. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al ancho deseado. Okay. Vamos a continuar así hasta llegar al ancho deseado. Es decir, yo hice 6 vueltas y este sería como el ancho que voy a utilizar. Tú puedes hacer 7, 8 vueltas, puedes hacer menos vueltas. Sería cuestión de que a tu modelo, la persona, o si es para ti, te lo miras y como sea de tu agrado. Bueno, ese es el tamaño que vamos a manejar. Ya he avanzado mi copa y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Hacemos 2 cadenitas y comenzamos con un punto alto. Llegando a este punto vamos a hacer los aumentos y vamos a continuar haciendo punto alto. Muy bien. Miren, listo. Aquí ya he llegado al ancho deseado. Ya tengo el ancho deseado. Esta colita la vamos a recortar. Ok, esta colita la vamos a recortar.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Volteamos y comenzamos a realizar punto bajo en cada punto. Vamos a hacer un contorno de punto bajo. Y aquí está nuestro primer punto. Vamos a utilizar un marcador y vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente, 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 un punto bajo. Así hasta completar nuestra vuelta, todo el contorno. Aquí ya estoy por terminar el contorno. Solamente ya me faltan unos cuantos puntos. Bien, aquí vamos a empezar a meter sobre estos orificios que tenemos. Aquí en el primer punto que hicimos, hacemos un punto deslizado, cortamos, vamos a sacar el hilo y con la ayuda de esta aguja vamos a empezar a pasarlo. Y lo vamos a perder. Una vez que ya esté perdido, podemos cortar. Aquí ya tenemos nuestras copas y también ya tenemos lo que estaría cubriendo la parte de abajo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es unir nuestras copas con nuestro top. ¿Y de qué forma lo vamos a unir? Nos vamos a ayudar de un gancho, de una aguja. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de aquí de la esquina, vamos a tomar esos puntos. Y lo vamos a volver a pasar nuevamente. Okay. Ahora lo podemos voltear hacia el frente. Y lo que vamos a hacer es muy, pero muy sencillo. Miren. Vamos a tomar Vamos a tomar los dos.
Lo vamos a ir pegando. Lo vamos a ir pegando. Tomando medio punto, ¿ok? El medio punto que está al centro, o sea, que va al centro, o sea, medio punto, miren. Estamos tomando la mitad del punto de este lado, la que da al centro, y del lado del granny la que da al centro. Entonces, es de esta forma como lo vamos a unir. Vamos a tomar la mitad y la mitad de nuestro granny y jalamos. La mitad y la mitad de nuestro granny. Lo tomamos. Miren, de esta forma nos va quedando. Recuerden, tenemos que dar un pequeño jaloncito de esta manera, y así es como nos va a ir quedando nuestro granny. Vamos a ir uniéndolo. Vamos a terminar de pegar nuestra copa a nuestro granny, miren. Vamos a terminar de pegar nuestra copa al granny. Y esta otra copa también al granny. Y regreso para mostrarles cómo realizar los cordones. Bien, ya he terminado la primera copa. Miren. He terminado la primera copa y es así como nos ha quedado. Yo he pasado por estas líneas para no cortar el cordón, por estas líneas, perderlo. Y lo que vamos a hacer aquí vamos a realizar el mismo procedimiento. Miren, vamos a pasarlo una y dos veces. Es así como vamos a empezar. Es así como vamos a empezar a unir. Y empezamos a pasarlo. Muy bien, es de esta forma como lo vamos a unir. Y una vez que ya tengamos todo nuestros granis, que sería la base de nuestro top y nuestras copas unidas, bueno, entonces regresamos, hacemos los cordones y vamos a terminar esta vuelta, esta unión, y regresamos. Miren, ya tenemos las copas unidas a nuestros granis.
Aquí lo que vamos a hacer es empezar a perderlo. Muy bien, una vez que ya lo hemos perdido, podemos cortar. ¿Okay? Y miren, ya está tomando forma y lo vamos a voltear porque aquí le vamos a hacer unos cordones. Miren, aquí vamos a hacer unos cordones. ¿Okay? Vamos a hacer cadenitas. Miren. Cadenitas. Es decir, vamos a hacer cadenitas hasta completar. Ya tenemos aquí las dos tiras. Y les dejé estos. Les dejé estas partes para poder perder el hilo. Dejé aquí para poder perder el hilo. Vamos metiendo por la cadenita y jalamos. Listo. Hacemos lo mismo con la otra. Ok, una vez que los perdimos, cortamos. Okay. Lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo casi terminado nuestro top, vamos a hacer una tira larga, 40-60 centímetros, dependiendo para la persona que es o el tipo de persona, ya que con esta tira que vamos a realizar es la tira con la que vamos a tomar lo que sería la espalda, juntar nuestro top, las dos partes, unirlas. Entonces vamos a hacer cadenitas, hacemos 60 centímetros en puras cadenitas. Y una vez que las tengamos, les enseño de qué forma lo vamos a unir. 80 centímetros. Aquí le agregué 20 más. Tú puedes hacerlo de 1 metro. Okay. Yo lo he hecho de 80 centímetros. Cortamos y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meterlo aquí al centro. Y bueno, es así el resultado final. Aquí atrás
agarramos las tiras y las juntamos. Y aquí también. Y bueno, así es el resultado final de nuestro hermoso top. Espero te haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olvides dejar tu manita arriba, suscribirte, activar la campanita. Comparte este video para que más personitas puedan ver este hermoso top. Nos vemos en el próximo video. Yo